Venga, ahora más rápido y con las probabilidades de los profitos. MX, sí. A ver, ¿cuánto tiene que valer m para que sea una función de probabilidad? Voy a hacer la tablita. Si x vale 0 y vale 0, y si x vale ningún número, 6, 5, y vale 5m. Hago el dibujito. Esto sería. Cuatro puntos. Seis. Y tendría que empezar aquí, pero tendría que terminar en el 6. 1, 2, 3, 4. Aquí dices el 5 para probar, pero tiene que terminar aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 6 vale 6m y lo pongo aquí. 6m y como es una recta, va a ser esto. Entonces, el área de este triángulo es 1. Si tiene que ser una función de probabilidad, es la base que mide 6 por la altura que mide 6m partido 1. Por tanto, m tiene que ser igual. Vamos a poner un pasito más. 18m. M tiene que ser igual a 1 partido 18. Y ahora me pide probabilidad de que esa variable esté entre 2 y 4. ¿Qué hago? Ya sé que m vale 1 partido 18. ¿Qué haces? Puedo poner aquí. Entre 2 y 4 sería... este trozo, ¿no? Lo puedo restar, puedo hacer el área de este triángulo donde la base sería 4 por la altura que sería 4m, es decir, 4 partido 18 partido 2 menos el área de este triángulo, que sería base por altura, sería 2 partido 18 partido 2. Sería 16 partido 36 menos 4 partido 36, es 12 partido 36. ¿Hay otra manera más fácil de hacerlo? ¿De qué? De la M, sí, ¿no? Sí. Vale. Para calcular la probabilidad de que esté entre 2 y 4, esto es la probabilidad para cada número.
La probabilidad de que esté entre 0 y 1 es este área. De que sea entre 1 y 2, hasta que sea 1, es este área. De que sea 2, es de aquí a aquí. Entonces, la probabilidad de que esté entre 2 y 4 es desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Entonces, para sacar este trozo, lo que hacemos es calcular el área de este trozo, que es esta, que es base 4 por altura, 4 partido 18, partido 2, y le restamos el área de este trozo. ¿Vale? Es lo que ha dicho Álvaro. Y Álvaro, cuando quiera, se pondrá a trabajar y aprobará. Cuando el señor desee.